San Andrés Cholula me late. El día de hoy nos encontramos aquí transmitiendo desde el Hotel Posada Señorial, que se encuentra en la calle 5 de Mayo, número 1400, en el barrio de Santiago, aquí a San Andrés Cholula, Puebla. Está con nosotros nuestro regidor de Industria, Comercio, Ganadería y Agricultura, Julián Antonio Rodríguez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Hernán. Gracias por este saludo y muchas gracias al Hotel Posada Señorial y a nuestro gran anfitrión aquí, Santiago Jiménez, que nos ha hecho el favor de recibirnos para poder hablar un poco de lo que es el Hotel Posada Señorial y todo lo que nos puede ofrecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Santiago. Buenos días, muchas gracias por recibirnos aquí en este hotel tan hermoso, aquí en San Andrés Cholula. Y pues queremos hacer una plática amena contigo para que nos platiques cómo inició el Hotel Posada Señorial, toda su historia, qué es lo que ofrece, cuál es su concepto como tal del Hotel Posada Señorial. Perfecto, pues primero que nada, muy buenos días, regidor, secretario. Agradeciendo pues esta entrevista para poderles platicar acerca de lo que es nuestra empresa, una empresa familiar, una empresa establecida en San Andrés Cholula ya desde hace muchos años. Y bueno, para platicarles, como me comentan, bueno, la empresa realmente es, somos un hotel que se conjunta con salones sociales y con salones para conferencias. Estos salones van de diferentes tamaños, tenemos salones pues decorados para acorde de cada evento, para conferencias, para eventos sociales, y de esta manera nosotros ahora sí que somos un concepto de negocio en el cual intentamos conjuntar el tema del turismo, que son las habitaciones, el hotel como tal, y a su vez también poderles ofrecer un servicio de eventos sociales. Nosotros tenemos 74 habitaciones, tenemos más de 8 salones que van de capacidades distintas, capacidades desde los 50 personas hasta las 1000 personas. Entonces, nosotros creemos que nuestro concepto es un concepto versátil, el cual pues puede funcionar para temas de turismo, así como para temas de conferencias, congresos, temas de bodas, 15 años, y pues básicamente eso es lo que es el concepto del hotel. Oye, ¿y cuándo inicia el Hotel Posada Señorial a aperturar sus puertas y dar el servicio? Ah, muy bien, esa historia es una historia muy bonita, ya que es lo que es el predio hoy en día del hotel. Hace muchos años, hablando hace unos 60, 70 años, era un rancho de mis bisabuelos. Después de ser un rancho, se convierte en un balneario. El balneario dura muchos años, desde los años 60 aproximadamente hasta los años 80. Durante ese transcurso se comienza con la idea de los salones sociales. Nuestro salón Aquiagua, ese es un salón que ya lleva más de 50 años. Ese salón fue el primero que tuvimos, empezó a ser un negocio rentable. Y después de eso, a finales de los años 80, es cuando el negocio, el predio, se decide poner un hotel junto con más salones. Entonces, lo que son los salones sociales llevan alrededor de 50 años. Y lo que es el hotel se abre en 1992, entonces ya tenemos también más de 25 años en el área de hospedaje. Muy interesante. Así es, sí. Bueno, oye, Santiago, ¿y nos podrás platicar? Sabemos que aquí el hotel, pues como bien dices, ofrece varios salones. Sí. Tienen, si no me equivoco, ¿son 7 salones? Ocho salones. Unos son salones, aquí se dan conferencias. Exactamente. Han habido grandes congresos aquí en el Hotel Posada Señorial, pero también tienen otros que son jardines, también ofrecen esos servicios. Exactamente. ¿Verdad? Así es, tenemos también, dentro de los servicios que ofrecemos, son los 8 salones para distinto número de personas, y tenemos 2 jardines. Tenemos un jardín muy bonito con vista a la pirámide, tenemos otro jardín en la parte frontal. Entonces, pues ahora sí que nosotros, nuestro lema es intentar que los clientes tengan siempre el espacio que necesitan, ¿no? Sea pequeño, sea grande, sea en jardín, sea lugar cerrado. Entonces, eso es parte de lo que siempre intentamos que nos caracterice, que siempre tengamos una opción para el cliente. Así es. Una pregunta. ¿Los servicios de estos salones están abiertos los 365 días del año y las 24 horas del día? Sí, efectivamente. Lo que es el hotel desde que se abrió en 1992, gracias a Dios, nunca ha cerrado sus puertas. Perfecto. Abren los 365 días del año, y los salones sociales están disponibles para los clientes el día que quieran realizar un evento o un congreso. Nada más se agenda el salón, y el día que los clientes quieran, nosotros estamos ahí para poder atenderlos. Por supuesto, para que puedan venir, pedir sus informes y vean la calidad de servicio que tiene aquí Hotel Posada Señorial. Gracias. A través de sus representantes y los dueños, ¿no?
Qué gusto poder tener este tipo de servicios aquí en San Andrés, que la gente venga y los conozca, porque de verdad vale mucho la pena y la vista es increíble. Pues aquí está también la muestra de la vista que tenemos y pues es una vista única al parecer en cualquier lado que queramos de lo que es el continente americano, podría yo decirlo, ¿eh? Y pues, ¿qué más nos puedes platicar de Posadas? Sé también que tienen algunos paquetes, ¿no? Que ofrecen para algunos eventos, en estas graduaciones, bodas, 15 años. Exactamente. Nosotros tenemos así que muchos paquetes. Tenemos paquetes desde... Tenemos restaurante aquí en el hotel, entonces tenemos paquetes ahora sí que de desayunos, tenemos desayunos para estudiantes, universitarios, continentales, tenemos paquetes para las habitaciones, si son grupos se les da una mejor tarifa, si para los eventos sociales, por ejemplo para las graduaciones, nosotros les podemos complementar un paquete entero de la graduación con su misa, con una... prefiesta unos días antes, en los 15 años de igual manera. Entonces realmente tenemos muchas opciones de paquetes para ofrecer, en conferencias de igual manera, en congresos tenemos muchísimas opciones para que los clientes pues se sientan a gusto, ¿no? Nosotros igual siempre buscamos que lo que la idea que trae el cliente se la podamos realizar de buena manera. ¿La especialidad en la comida cuál es? Pues miren, algo que nos especializa mucho en la comida desde hace ya muchísimos años, que son recetas de mi abuela, son cuando se empezaron los salones, pues mi abuela era la que cocinaba y ella fue la que creó ciertas recetas. Y una de nuestras especialidades son los canelones de boloñesa y espinaca. Esos son una receta, ahora sí que de la familia. Exacto. Y que a la fecha, después de tantos años, la siguen pidiendo mucho. Es yo creo que nuestro platillo más recurrente. Al igual que la crema árabe, es una crema también muy, muy rica. Entonces, esos son como los platillos estrella, ya por así decirlo. Se están tojando, ¿eh? Sí, cuando quieran, aquí están las puertas abiertas para que puedan probar nuestros platillos. ¿Con cuántas habitaciones cuenta el hotel? El hotel tiene actualmente 74 habitaciones. Las 74 habitaciones son 70 habitaciones que pueden ser hasta cuádruples. Entonces tenemos un aforo para recibir congresos muy grandes, para que pueda haber muchas personas, y 4 habitaciones son con una cama king size, de igual manera para 2 personas o para habitaciones nupciales cuando tenemos los eventos. Pero sí, realmente tenemos, la intención es que todas nuestras habitaciones tuvieran capacidad, claro, para que de esa manera cuando haya congresos podamos recibir congresos de mayor tamaño. ¿Tendremos el dato de cuál es la capacidad máxima que tiene de hospedaje para que la gente que nos está viendo vaya contemplando si es que tienen algún evento y pueden llegar aquí a San Andrés, claro, a celebrarlo? Sí, realmente nosotros como hotel, dentro de aquí de nuestras instalaciones tenemos ahora sí que hospedaje hasta para 100 personas sin perfecto, ningún problema. Y de igual manera, cuando hemos tenido congresos más grandes de mayor cantidad de personas, tenemos muchas alianzas con los hoteles así cercanos acá de Cholula. Entonces pueden venir con nosotros organizamos el congreso, y si es que hubiera más personas, con las alianzas que tenemos con los demás hoteles podemos mandar ahí a sus demás huéspedes y les ponemos el transporte y todo para que aquí se haga la sede, pero los repartimos entre otros hoteles también. Perfecto. Así es. Pues lo que veo es que aquí tenemos todo ya integrado, sí, un servicio completo. Y que incluso si en algún momento vemos la capacidad de acá, pero pues a través de esas alianzas, claro, y pues hoteles y restaurantes amigos, se puede llevar a cabo un evento de gran magnitud. Exacto. Y eso es muy bueno, la verdad, qué bueno que estén ustedes con nosotros, Santiago, tú no, y tu familia. Gracias. Les agradecemos mucho que San Andrés es mejor gracias a servicios como los que tú y gracias, tu gente dan. No, de verdad. Muchas gracias. No, y además que aquí nuestra gente, la verdad te lo agradecemos porque no, ha sido pieza fundamental también en esta administración. Para servirle, estamos comprometidos con el municipio y estamos para echarle todas las ganas del mundo. Bueno amigos, pues los invitamos a que aquí en San Andrés, Cholula, Puebla. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Azúcar, colorante, etcétera. Pura azúcar, colorante, etcétera. Y esto es la planta de stevia, las plantas naturales y la arcilla blanca, bicarbonato de sodio y dióxido de titanio para blanquear los pigmentos.
que hasta un niño pueda entender y comprender 120 pasajes de la Biblia y un poco más de 4.000 figuras que narran el gran amor de... Maravíllate y asómbrate con él. Pero queremos invitar a toda la gente bonita a que venga a festejar. San Andrés Cholula nos espera. Te hechizo. Aroma. Es una mala relación. Hola amigos, ¿cómo están? Somos Te Hechizo de aniversario. Y aparte, vamos a estar con la gran gente de Cholula, Puebla, en el Zócalo. San Andrés Cholula nos espera. Te Hechizo. Aroma. Sigo enamorada. Cholula Melate, un gusto saludarlos el día de hoy aquí desde este nuevo proyecto que don Hernán Reyes, que es secretario de Fomento, con este corredor artesanal de San Andrés Cholula Melate. Don Hernán, muchas gracias por permitirme entrevistarlos y por este nuevo proyecto que les auguro lo mejor a Fomento Económico de San Andrés Cholula y al Ayuntamiento de la Pedro de Industria, Comercio, Ganadería y Agricultura. Hola, muy buenas tardes a todos y un gusto tenerlos acá. Qué bueno que se le da apertura al fin a este corredor, que pues la intención es que nos acompañe de aquí en adelante a lo largo de toda... todos nuestros artesanos, toda la gente que se dedica a la gastronomía e inclusive algunos artistas locales del municipio de San Andrés Cholula e inclusive no nomás de San Andrés Cholula, sino de la región de Cholula en general, puedan venir y poder aquí ofrecer sus servicios y sus artesanías. Muchas gracias a la presidenta, se da esta apertura y hoy se encuentran aquí con nosotros y como bien dice el regidor, será todos los fines de semana. Productos. Miren, pues bien, surge de la necesidad y sobre todo del olvido que se tenía con ellos aquí en San Andrés Cholula. Muchos de ellos se acercaron con nosotros y nos decían, oye, fíjate que no tenemos un espacio el cual sea adecuado para que nosotros podamos ofrecer nuestros productos. Lo analizamos, lo verificamos, acudimos a cada una de las juntas auxiliares, a las inspectorías, a la Reserva Territorial Atlixcayo y a la cabecera municipal y surge una, pues surge este ánimo de darnos cuenta que existen más de 180 artesanos en San Andrés Cholula. Fuimos a visitarlos, constatamos de que realmente son artesanos, elaboran el producto, tienen los talleres e inclusive aquí nuestro regidor Julián también nos da el apoyo directamente desde el Cabildo con todos los compañeros. Pues así es, como dijo el secretario, el Cabildo está en el mejor ánimo de apoyar e impulsar todo este tipo de proyectos y no solo eso, darles generando acá. Para ello pues vamos a tener apoyo de lo que es la Dirección de Artesanías del Estado y pues también de lo que es la Secretaría de Cultura del Estado de la misma forma. Ellos serán quienes van a estar detrás de nosotros para apoyar y darle mayor validez todavía a esto. Qué excepcional y qué hermoso ver que un ayuntamiento cercano a la gente, como es el de San Andrés Cholula, con estas dos personas magníficas, tanto el secretario de Fomento Económico como la regiduría, están impulsando. Yo quiero que toda la gente que está aquí, todos los artesanos, le brinden un aplauso a don Hernán y a don Julián, que están de la mano con ustedes y que hoy en día se apertura este corredor artesanal, que lo importante es que ustedes mismos puedan ofrecer sus productos y se puedan vender. A la gente que nos ve a través de San Andrés Cholula Melate, vengan, dense una vuelta, es importante esta iniciativa y sobre todo el poder venir y consumir producto de nuestra tierra, de nuestra Puebla y qué mejor en San Andrés Cholula. ¿Algo más, don Hernán? Pues invitar a toda la ciudadanía a que nos acompañe, a que visite este corredor artesanal, gastronómico, al foro artístico donde se estarán presentando todos aquellos artistas locales que por primera vez ellos se den a conocer. Pues muchas gracias y los invitamos a que acudan a este corredor. Que sea la antesala de un éxito, don Hernán, regidor Julián, que sea un éxito. Muchas gracias a nuestra presidenta municipal, gracias. Karina Pérez Popoca. Un gusto estar aquí con ustedes. San Andrés Cholula, me late. Los invitamos a que nos sigan todos los fines de semana a través de este programa. Todos los viernes a las 2 de la tarde y los días lunes a las 2 de la tarde a través
de San Andrés Cholula Melate, quienes, bueno, pues titulares de este espacio, don Hernán y don Julián, parte de Fomento Económico y de la Regiduría, son los que llevan este programa. El día de hoy pues me tocó entrevistarlos para ver por qué este corredor turístico. Esto es San Andrés Cholula Melate, vamos y venimos, regresamos con los artesanos. Y aparte vamos a estar con la gran gente de Cholula, Puebla, en el Zócalo. San Andrés Cholula nos espera. Vengo de la Sierra Norte de Puebla. Traemos nuestros trajes típicos de la Sierra Norte de Puebla, que es aguacatlán. Entonces es pura azúcar, colorante, etcétera. Y esto es la planta de stevia, las plantas naturales y la arcilla blanca, bicarbonato. Amigos de San Andrés Cholula Melate, regresamos. Estamos ahora aquí con algunos artesanos que se encuentran aquí con nosotros del municipio de San Andrés Cholula. Hola, muy buenas tardes, Lucy. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, don Fausto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues queremos que nos digan aquí qué productos son los que están ofreciendo aquí en este corredor de la 14 en San Andrés Cholula, Puebla. Adelante, Lucy. Claro, muy buenas tardes a todos. Pues yo les traigo productos orgánicos de Cuetzalan de la Sierra Norte, les traigo café molido orgánico y café tostado, les traigo también la canela orgánica, muy sabrosa, y les traigo el yolispa, que es una bebida elaborada a base de hierbas, que es la bebida tradicional de Cuetzalan de la Sierra Norte. También les traigo los chocolates de café, traigo pimienta y chiltepín de la región. Lucy, cuéntanos, ¿qué tal te ha ido en el corredor artesanal? ¿Cuál es tu experiencia? Platícale a la gente, por favor. Pues muy bien, gracias a Dios aquí y a ustedes que pues nos han dado la oportunidad de estar trabajando con ustedes. Hasta el momento muy bien, hemos trabajado desde el principio que inició el evento de Encuentro de Artesanos, hemos estado con ustedes y pues me ha dado mucho gusto trabajar con ustedes, pues, y ahorita pues aquí estamos nuevamente con ustedes trabajando, y antes que nada, pues muchísimas gracias por el espacio. Bueno, y don Fausto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí usted presentando su producto, por favor. Pues antes que nada, gracias por la oportunidad que nos dieron, porque realmente aquí venimos a exponer nuestros productos, a ofrecerle a la gente los productos totalmente naturales. Agradecemos la oportunidad que nos dio la presidenta de estar aquí en este corredor y créanme que no les vamos a quedar mal, vamos a ofrecerles como siempre los productos totalmente naturales, a que la gente se vaya satisfecha, que se vaya contenta con lo que viene a consumir acá. Además tenemos una gran variedad de artesanías, el corredor y el colorido de nuestra gastronomía de aquí de San Andrés Cholula. Bueno, don Fausto, ya es una tradición aquí con nosotros en San Andrés Cholula. Él viene... Bueno, aquí les venimos ofreciendo el quesillo, el queso panela, los quesos botaneros, el quesito de cabra. También le estamos ofreciendo los quesos que realmente... ¿Permite irlo probándolo?
Claro que sí. Vale, gracias. Que realmente nos han pues dado a conocer aquí con todas las personas que nos hacen favor de venir a consumirnos los asaderos, que son una delicia, y yo invito a toda la gente que nos está mirando que vengan a probar nuestros quesos y que realmente no se van a ir defraudados con el producto y con la calidad, porque son productos totalmente artesanales. 100% natural. 100% naturales. Aunque no le ponen ningún químico, nada, todo es totalmente artesanal. Totalmente artesanal. Por eso es que la gente, pues gracias a Dios, nos ha brindado el apoyo de venir a consumirnos y de venir a probar nuestros productos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Aquí estamos viendo otros productos. Aquí hay un mezcal que estamos viendo aquí a mi mano izquierda, unas piedras de molcajete, la bolsa artesanal y cientos de productos que se están ofreciendo hoy aquí en este mercado o en este tianguis artesanal. Pues les agradecemos mucho, amigos de San Andrés Cholula Melate. Vamos a un corte y regresamos. Un adulto promedio traga el 30% de la pasta de dientes, entonces es pura azúcar, colorante, etc. Y esto es la planta de stevia, las plantas naturales y la arcilla blanca, bicarbonato de sodio y dióxido de titanio para blanquear los dientes. Y bienvenidos todos otra vez aquí al Corredor Artesanal de San Andrés Cholula. Bueno, pues vamos a darle pauta al secretario de Fomento Económico, Hernán Reyes Hernández, y a nuestro amigo Eduardo Zacatelco, para que nos presenten este proyecto que está aquí acompañándonos en el corredor. Hola amigos de San Andrés Cholula Melate, continuamos. Estamos aquí con Eduardo Zacatelco. Él es el responsable y líder del proyecto de Capital Emprende. Y hoy estamos en otro gran proyecto que se llama... Es una Expo San Valentín. Es una Expo San Valentín. Es correcto, Expo San Valentín. Con todos estos artesanos, así es, emprendedores, así que es, hoy se presentan aquí en este corredor artesanal de San Andrés Cholula. Pues muy agradecido, la verdad, felicitar a la administración municipal por este corredor artesanal y el que también nos permita la región de Cholula. Me da mucho gusto presentar, si son tan amables, de que vean toda la artesanía, todos los productos, todo lo que potencializan estas personas que gracias a esta administración están generando una reactivación económica, personas que se esfuerzan desde muy temprano a venir y que obviamente nos sumamos al esfuerzo de la administración municipal en esta cuarta transformación para poder generar esta reactivación económica y lo más importante, que queremos nosotros que haya esta pauta para que siga habiendo, que siga existiendo, perdón, las facilidades para poder generar este tipo de acciones. Secretario, muchas gracias por tus finas atenciones. No, gracias Lalo, a ti y a todos ustedes que se encuentran aquí con nosotros. Mira, estos zapatitos son hechos a mano, en frío, en calor,
Así es, Nati. La señora Natividad, su sombrero también. También está hecho para la mujer distinguida. Así es, y también las playeras que está potencializando nuestra amiga la señora Nati. Vamos a pasar con su amiga Raquel Aro. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Aro Raquel y nosotros trabajamos todo lo que es la artesanía y joyería en barro policromado. Tenemos unas piezas que en este caso es parte de la iconografía tradicional, que viene en unas piezas de obsidiana, chapa y oro laminado. Tenemos flores de guana, la inspiración es fragmentos de algunas piezas artesanales de cada región del de los diferentes estados. Nuestro trabajo es de aquí de San Andrés Cholula, en esta ocasión estamos trabajando con la Luz Acatalco, pero también estamos con fomento económico. Muchas gracias y estamos para servirles. De parte de San Andrés Cholula, aquí estamos. Bueno, amigos de San Andrés Cholula Melate, vamos a presentar algunos otros productos. ¿A quién tenemos por acá? Mi nombre es Victoria Serrano Díaz y yo les traigo un mole muy rico, natural, hecho a mano. Es en polvo para que pueda viajar a donde pueda ir alrededor del mundo. Sí, es auténtico de Puebla. Vengo de la ciudad de Puebla. Muchas gracias. ¿A quién más tenemos, regidor? Pues a ver aquí, ¿qué nos pueden presentar? Yo por ahí veo unas muñequitas muy interesantes, muy bonitas. ¿Quién nos las trae? Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos Bordarte, somos una familia que está dedicando a expandir la artesanía, especialmente todo lo que es bordado a mano, y nuestras muñecas que son de Amealco. Nosotros las traemos, trabajamos directamente con artesanos. Nuestro propósito o misión de nosotros es dar a conocer nuestra artesanía poblana, la artesanía de los lados, pero trabajar siempre directamente con artesanos y pagándole lo justo. También nosotros ocupamos nuestros propios productos para darle calidad y que vean que es bordado. Buenas tardes, soy Ricardo Marín. Es una compañía que está hecha aquí en la Ciudad de México, pero está haciendo todo aquí en San Pedro, en San Andrés y en Cholula. Son salsas lumet, son mezclas de chapulines, son prehispánicas, mezclas de chapulines con, tenemos mezcal y... Adelante. Ah, bueno, nosotros somos Sweet Apple Company, estamos dedicados a hacer manzanas hechas a base de chamoy y chocolate personalizadas. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Sweet Apple Company en Facebook. Y todo es artesanal y hecho aquí en Cholula, para que se endulcen su día con una manzana. Okay, muchas gracias. ¿Con quién más? Continuamos por acá. Hola, buenas tardes. Nosotros venimos de Level. Nosotros les cambiamos su vida a todas las señoras. Les invitamos a participar en este negocio para que tengan muy buenas ganancias, aparte que tenemos los productos por si gusta. Muchas gracias. ¿Quién más? Buenas tardes. Mi nombre es Isaac González. Junto con la compañera venimos del municipio de Tecali de Herrera. Traemos onix y mármol. Desde bisutería, piezas en decoración, iluminación y bastantes cosas más. Ahí hay algunas muestras, ajedrez, unos corazones que trae la compañera, que van acorde con la fecha, ¿no? Para el amor y la amistad. Y estamos a sus órdenes aquí en el Ok, pues muchas gracias, amigos de San Andrés Cholula Melate. Ya vieron, hay una gran variedad de productos que pueden venir aquí a adquirirlos con nuestros amigos artesanos y algunos que están aquí participando con Lalo Zacatelco en Capital Emprende. Muchas gracias, Lalo, les agradecemos y un aplauso a todos ustedes por todo este gran empeño que han puesto. Muchas gracias a todos por estar aquí y felicidades por este proyecto. Nos vemos. Nuestros 18 años de aniversario. Y aparte, vamos a estar con la gran...
gente de Cholula, Puebla, en el Zócalo, San Andrés Cholula nos espera. Techizú. Aroma. Díganle que sigo enamorada, cuéntenle. Cholula Melate, es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy, despedir este programa de hoy lunes, ya lo saben, los días viernes y lunes a partir de las 2 de la tarde a través de San Andrés Cholula Melate, y pues estamos con el grupo Huitziliwit, y pues les van a dar una saumeada, una limpia por todo su santo cuerpo a don Hernán y a don Julián, para que les augure muchos éxitos aquí en San Andrés Cholula y sobre todo en este corredor artesanal que empezamos este fin de semana. Muchos éxitos, don Hernán. Muchas gracias a todos. Síganos a través de la página de Facebook, San Andrés Cholula Melate. Adelante, Regi. Bueno, pues a mí también lo único que me queda es agradecerles a todos y que por favor vengan, que disfruten de toda esta muestra de identidad que tenemos gastronómica y de todo aquello que sale de las manos, desde el corazón de estos artesanos, de esta gente linda que está aquí con nosotros acompañándonos. Pues ahí está, yo soy Gabriel Lara, agradezco a San Andrés Cholula Melate me haya permitido los micrófonos para cerrar el día de hoy este programa, y los dejo con el grupo Huitziliwit, que va pues a limpiar aquí a nuestros, al secretario y al regidor aquí en San Andrés Cholula. Muchas gracias, los esperamos ahí en la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, donde estaremos transmitiendo nuestro próximo programa. Buenas tardes, sean bienvenidos a esta tierra sagrada de Xololán, tierra y lugar de nuestro señor Quetzalcóatl, donde no olvidamos nuestra raíz, nuestra cultura y nuestra identidad. Vamos a aprender un poco de danza, vamos a también dar un poco de humo de copal, planos de medicina, para energetizar nuestro cuerpo, tanto aquella mala energía, malas vibraciones. Y de antemano les invitamos a todos a que nos visiten en este corredor artesanal y que las autoridades nos hacen el favor de invitarnos. El Puli Huitziliwit de la Sagrada Ciudad de Xololán también hace la invitación. Plasto Comati Mía, muchas gracias.
se iba volando. A la bruja me encontré, ay mamá. Entonces le pregunté. Escóndete, Juana, que ahí anda la bruja debajo de la cama. Escóndete, Chepa, escóndete, Coba, que ahí anda la bruja volando en su escoba. Ay.